Espero que os guste, dejar un buen like y let's feel the pain. Spoiler para quien no haya visto el final del juego. Solo nos queda el otro. Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Seguro que alguien puede ayudar. Esta es mi casa. Al parecer debo quedarme. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. Y para que no se acuerde, este era el final. Bueno. Qué ganas tengo de jugar con Chris, coño. Sobre todo por tener un poco más de idea de qué pasó con... ¡No! ¡No! ¡Bebe! ¡Por favor! ¿What? Parece ser que Abby ha hecho de Zoe un carámpano. Interesante. ¿Qué? Tenemos una víctima. ¿Qué estáis haciendo ahí? Sí, es ella. Zoe Baker. Aún respira. Llama a la base. ¿Has dicho Zoe? ¿Vive usted aquí? ¿Qué demonios le pasa? Soy Rick Grimes. Así que... ¡Por Dios! ¿Qué le habéis hecho? Señor. ¡Alto! ¡Alto! Vaya peñetazos que mete aquí. Dios mío. Zoe. ¿Qué demonios te han hecho? Se me hace muy raro escuchar la voz del tío de Walking Dead como el personaje de este DLC en un juego de, entre comillas, zombies. Escúchame. Queremos ayudar. No. No te creo, tío. Dime, ¿qué tipo de ayuda? Llega en helicóptero de combate. No sabes de lo que hablas. No te enteras. ¿Tú crees que no sé quiénes sois? ¿Con todos esos monstruos ahí fuera? Dime, ¿de dónde vienen? No es lo que piensas. ¡No lo entiendes! ¡Que no lo entiendo! ¿Ves a esa chica? ¡Mira! Es la hija de mi hermano. Mi sobrina, ¿lo entiendes? Y por aquí, la familia. ¡Lo es todo! ¡Y no vas a matar a mi familia! Yo eso no lo voy a permitir. Por todos los santos. Está infectada. Se muere. Y vamos a morir los dos. Si no salimos de aquí ahora mismo. Aún no está muerta, chico. Así que ve pensando cómo ayudarla. Antes de que sirvas de cena a tus colegas. Vale, vale. Hay una cura. ¿Me estás mintiendo? No miento. Es un poco paleto nuestro personaje. Íbamos a tratarla. ¡Lo jodiste todo al atacarnos! ¡Puede que aún nos estén esperando! ¿Dónde? Bueno, parece ser que vamos a empezar a jugar ya. La llevaron a una cabaña, no muy lejos de aquí. Vale. Está allí, lo juro. Nuestro coleguilla, Joe, esta bestia parda, tiene un pequeño manual que nos explica un poco los controles. Básicamente, puñetazos. O sea, vamos a matar zombies a puñetazos. Sí, a puñetazos. En efecto, a puñetazos. Sí, ¿no me creéis aún? A puñetazos. ¿Por qué? Porque vamos una mole sureña parda, la cual se va a encargar de divertirse con los infectados. Vamos a abrir esto, vamos a pillar... vamos a pillar moneda de ataque y la moneda universal. La recarga nos la pela, tenemos el inventario entero. Y tiene combos, por ejemplo, izquierda, derecha, derecha. Hay que meterle los golpes. Pum. Y luego, izquierda. Es una bestia. O sea, era derecha, derecha, izquierda, creo. Es que este no me vale. Es. Y pam, pam, pam.
Lo que nos va a gustar es que aquí nuestro querido amigo Joe, para curarse, las recetas las hace con bichos. Es como un poco Bear Grylls y le mola comerse gusaritos y cosas así. Mira, mira ahí. Mira que siempre es más rico para comer. Vale, maldito cabrón. Pop, 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 pop. Destrozados a puñetazos, cabrones. Y literalmente puede destrozarles a puñetazos. Es curioso. Es muy curioso ver aquí a nuestro pequeño Bear Grylls reventar. Y además también tenemos un modo de sigilo donde podemos enganchar a los infectados por la espalda y arrancarles la cabeza, ¿no me creéis? Bueno, no importa. Tanto si lo hacéis como si no, lo vais a ver ahora. Y que, bueno, evidentemente ese vídeo tiene un cono de visión. Lo que viene siendo ridículo. ¡Muere, cabrón! Estás todo rocoso, ¿eh, Androudy? Para que luego digan que no se puede solucionar todo con los... ¡Pumas! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Luego, estos monigotes nos bufan aún más las habilidades. Es todo muy... muy bestia. Y aquí había uno de los pilotos de Umbrella. Joder. Un poco la mierda. Qué rico ese grumito en la cara, ¿sabes? ¡Dios santo! ¡Pom, pom, pom, pom! Es que es brutal, tío. Me encanta. Me encanta, es que es brutal. El ir en plan... ¡Llegó el lechero! Espera, voy a acabar con tu amigo y ahora voy contigo. ¡Pum! 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 Venga, vamos a... ¡Venga, mi barrio! Bueno, no nos interesa pegarnos con todo bicho viviente. Vamos a ir a meterle rápido la inyección a Sawi. Mientras nos comemos un 100 pies. Aquí ha pasado algo. No, no, no. ¿Qué coño han salido? Ah, esto es cuando la niña se vuelve loca. ¡Soy! Al menos ahora parece que el caramba no habla. Vamos, no te mueras. ¿Qué manera tienen los juegos de hacer ahí? Con saña. Mierda, ¿por qué no funciona? No estaba lleno, ¿verdad? No bastará. Necesita una dosis completa para curar. Hay en nuestra base. ¿Y dónde es vuestra base? Suéltame ya. Y te llevaré. Venga. ¿Qué base? ¿Quién coño eres? ¿Quién? ¿O qué coño? ¡Wow, wow, wow! ¡Mierda! Tengo que sacar a Zoe. Se ha divertido, se ha divertido mucho y muy duro nuestro amigo vomitando a... ¡Lol, lol, 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 lol! Ojalá poder jugar esto en VR, ojalá. Y cagando virutas. Esto ha recuperado un poquito el color, pero... ¡Puta peli de miedo! Lo sé, Joe. Ya está, Zoe. No, no, yo no controlo la lancha, creo. ¿Por qué creo que ese es mi hermano? Me cago en todo.
ver. Creo que es Jack, pero no estoy seguro. Y esto supongo que es o preámbulo de la situación. El soldadito dijo que había medicinas en la base. ¿No te da pena que hayan destripado un tío en tu puta cara? ¿Se puede saber de dónde coño ha salido este muro? Era justo lo que me estaba preguntando. Joder, Trump trabaja rápido. Alguien se dejó la luz encendida. Me parece estupendo. Bueno, ¿vas a dejar aquí a Zoe o...? Nos la llevamos. Nos la llevamos, vale. Tranquila, Zoe. Solo un poco más. Pues a correr, porque con el pobre carambano en las manos, parece que vuelve a... A diferencia de antes, parece que tiene otra vez un poco más de color de piel, ¿no? Sí. Pues igual es para la novia mía, pero parece que ha cogido un poco de color. Igual la bonita luz. Venga, ahora no, joder. Otro muñeco boxador. Ahora tenemos dos puntos más de combate. Junto a la moneda 3, junto a la otra moneda 4. Serpi. Un cocodrilo gigante con pústulas. Vale. Aquí estarás a salvo. Bueno. Lo de aquí están las asalos es muy relativo, Joe. Solo tiene un cocodrilo gigante al lado. Volveré. Lleno de granitos. Para curarte. Muy asquerosos. Vale, esto es para guardar. No debería, pero bueno, por intentarlo. Me gusta eso el cuento de los DLCs. Para hacer una estimación de episodios y tal, pero. Parece que el cocodrilo ha ido a buscar comida por otro lado. Y aquí hay zombies. Esto tiene que ser el campamento enemigo. Bueno, espero que te diviertas sin cabeza. Madre mía, ¿cuántas pesas tienes que levantar para reventar así una cabeza, tío? Supongo que nosotros también estaremos infectados por la niña. Pero bueno, nunca se sabe. Uy. Me renta más reventarles el cuello. La verdad que tiene un cono de visión ridículo, tío. ¿Está? ¿Te has muerto de verdad? Te has muerto de verdad. ¿Cómo se llamaban los zombies estos? Tenía un nombre. Mira, podemos haber ido por aquí, lo hemos pillado más fácil. No. ¡Oh, no! Vale, supongo que a eso sí que les tenemos que matar en sigilo, sí o sí. Y ¿quién coño será ese monstruo mucoso asqueroso? Da igual. ¿Es lo que pasa cuando no tenemos conocimiento de situación? Mira qué guapetón. Don't let them roll in. Ahí que nos entendemos muy rápido tú y yo. Así. Perfecto. De rodillas, guapo. Y aquí ahora está el cuadrúpedo asqueroso. ¡Más fuerte! ¡Venganza! Que esto sí que les tengo asco y odio. Mira, ahí está la niña. Qué asco. ¿Cómo me libro de ese cabrón? ¿Por qué? Amigo. ¡Wow! ¡Oh!
¿En serio la perdemos? No, hombre. Qué tristeza. ¿Es tan surrealista reventar paredes reforzadas con chapapeñetazos? Pero es tan divertido. No, traje de boxeador. Al final vamos a estar más... Vamos aquí. Una mole de demolición. ¿Cuántas tengo? 3. Encima stackea. Los órdenes son los siguientes. Con efecto inmediato, la mutomicosa ha infectado el pantano y seguirá mutando hasta encontrar nuevos organismos. No podemos permitir que los lugares con provisiones de medicamentos sean expuestos. Si son infectados, quedarán inutilizados. Trasladen la estación de sintetizado de antídotos al barco, ¿El barco de vapor? Joder, no me lo estáis poniendo fácil. Bueno, tampoco te lo está poniendo fácil, Negan, ya que está... ¿Tú? Mejor que no te acerques. Esto es surrealista total, pero mola mucho. ¡No! Joder, este tío está muy cheto. No me acuerdo cómo se curaba rápido. No. ¡Ven aquí, monstruo del pantano! ¿No vas a molestarnos más? Sí, sí, va a molestarnos más. Sí, no sabía. Venga, ríndete ya. No se va a rendir, colega, así que vámonos. Bueno, no se va a rendir, pero al menos se toma un descanso. ¿Qué brazos tendrás para clavarle a un cocodrilo sin problema? ¡Una lanza! Y con cuidado... Mierda, el control. Era el control. Y acabo de gastar la segunda y última cura que tenía. Esto que puedo hacer otra más. Recordaba que el botón de cura era... Era un poco toca X. Yo creo que es un one shot la lanza, si no. No. Ha sido como. Ah, no. Pues tampoco. Habrá que hacer uso y disfrute del sigilo. Porque contra 3 bichetos no creo que podamos. Vale. Eran 2, no 3. Hola. ¡Vamos! Qué rico, papu. Oye, tú y yo vamos a hablar, ¿qué te parece? Vamos a hablar, mira. Vale, y estas dos jabalinas me vendrán muy bien para el cocodrilo que hay más adelante. Van contadas, ¿eh? Venga, Joe. Que Sawi está malita, tío. No sé cómo tienes pensado volver, pero... Enséñame tu mejor cara. Perfecto. Molaría que tuviese que matar en ese preciso momento. Que no estuviese... Que no fuera un one shot, pero bueno. A ver. Le quita... Le rompe un poco... Todo el lore... Todo el buen feel... A la sensación de reventar a un bicho así. Pero bueno. No me interesa nada de aquí. Porque no tengo ni puta idea de dónde estamos. ¡Oh, otro boxeador!
De cualquier forma, lo más inteligente va a ser subir arriba. De hecho, esto debe ser el barco de vapor. En efecto. Venga, Joe, que tienes unos brazos, chaval, que ni la montaña de Juego de Tronos. No sé, hubiese molado que hubiese hecho uso del machete aquí el amigo. ¿Qué queremos, chatarra? Medicina, un punto de guardado que vamos a aprovechar por si acaso. Y nothing else here. Ah, esto es el laboratorio, aquí tiene que haber algo. Vale, y con la chatarra, en efecto, puedo hacer una bomba de clavos y una lanza. La lanza viene, la bomba de clavos no lo sé, pero la lanza va a venir extremadamente bien para los chiquititos. No he dicho nada. ¿Qué cojones? ¡Eres tú! Bueno, claro, con la lanza te he dejado suavizado, pero... no me acuerdo de estos bichos. Además, mira qué cabrones son, ¿eh? Te ponen muros de estos, después de enemigos chungos, para que no puedas subir de ellos. Aquí hay uno dándose un festín. No, se estaba dando un festín, pero ya no. Vamos a hablar tú y yo. Tenías un grano. Ah, no, espera, que era tu cabeza. No, ese es el laboratorio que nos van a pedir seguramente farmear un par de ítems para sintetizarla. No me jodas. ¡No lo hagas, chiquitín! ¡Woohoo! Don't let them roady. ¡Madre mía, colega! ¡Relaja el culo! Putos enanos, sois lo peor. ¿Pero quieres meterle? Claro. Los pequeños en sigilo o no les haces nada. En sigilo o no les haces puto nada. Eso era lo que quería, enfrentarme uno a uno. Bueno. No pasa nada. Holomorfo. Qué nombre más feo para un zombie, tío. Me mola bicho asqueroso, o yo qué sé, o... escoria, basura, no sé, lo que sea, tío, pero... Holomorfo. No me acordaba ya. Me pasé muy bien haciendo la serie de este juego, pero... pero ya sabemos que hasta el final no debemos acercarnos. Aquí tenemos un holo mutante asqueroso de nivel tonto. Aquí tenemos los que me caen a mí muy mal. No te gires. Perfecto. Solo he muerto las dos veces y las veces por vosotros. Habría que intentar conseguir para hacer lo que sea que necesitemos hacer.
No quiero ramas. Aunque, siguiendo la lógica de este DLC, la rama me debería sobrar para hacer puré a la cabeza de estos bichos. No me jodas que te meten... ¡Oh! ¡Qué rico! No sabía que os podía matar. ¡Ah! ¡Sigilo también! Entonces tú y yo vamos a tener una pequeña charla, ¿vale? ¿Qué caes, colega? Venga, anda. Estos no te presentan ni un mínimo reto. O sea, son... Eres como el relleno de Naruto, tío. Totalmente superfluo. Vale. Chan, chan. Chan, chan. No, no, no. Ay. Assassin's Creed. Creo que hay un poco de bilis en tu cabeza. O un poco de cabeza, bilis, mejor dicho. Hijos míos. Todos creados por las bilis. Solo vuestro creador os puede eliminar. Esa torre. Vale, lanza tengo una, no podemos hacer una bomba. Voy a guardar por si acaso encontramos fluido amarillo para hacer una bomba de clavos. No lo sé, pero algo me dice que nos va a venir bien meternos por aquí. ¡Oh! Al final vamos a meter unos peñetazos que se van a cagar. ¿Qué estás comiendo tú? No sabía. Ven aquí. Seriamente está saliendo bastante bien. Dando... La catastrófica desdicha de antes. Vas a ser buen chico, ¿no? Sí. A matar a grande ya. Ay. Buen lo que cojones seas. Tú sí que eres asqueroso, repulsivo. Yo no sé cómo tienes los cojones a tocar eso, tío. Ven. Deja que te presente mi piso. Mi piso, Tom. Supongo que el... Me da raro que no haya aparecido el... El pesado. Ah, no. El fije de campeón. Ah, este todavía no se cheta aún más. Vamos a guardar, que nunca se sabe. Cuéntame. ¿Qué? ¡Ah, venga ya! No, 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 que... No, no, no le pegue... No, 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 que está... Eso es. Al fin. Arriba, abuelo. Pelea.
Relájate, relájate. Dame un segundo, ¿vale? ¡Hostia! Tú, relaja. Vale, vamos a dejarme un segundo curarme, ¿vale? Y tú y yo vamos a tener una charla muy profunda, donde te vas a comer esto, y te vas a comer esto, y esto, y esto, y esto. No, eso es un abrazo, es un abrazo. Quiero hacer esto un VR, por favor. Toma esto. ¿Qué te pasa? Hostia, tú. Esto ha pasado a pressing catch. Tú, relájate ya, ¿no? No, sabía. ¿Te puedes defender o qué? ¡Dale! Granujilla. Hostia, tú ese es nuevo. Relájate, te he dicho. Pesado. Ah, fuck off. Eso te tenía que doler. ¡Que no me des abrazos gratis, cansino! ¡Que eres tolo cansino! Wow. ¡Mueres, pesado! ¡Pesao! ¡Que eres todo lo puto pesao! ¡No se puto muere! ¡Esfuérzate más! ¡Que se esfuerce más! ¡No! ¡Que se relaje ya! Me he quedado. ¡No! ¡Abrazos gratis no! ¡Abrazos gratis no! ¡Pesao! ¡Que eres todo lo pesao! Aquí. Ahí vamos. ¡Pártelos! Arriba, abajo, al centro. ¿Y es como se hacen? ¡Ah, qué puto asco! Eso va a mutar seguramente. Eso va a volver. Sí, pero vamos ya. Madre mía, qué paliza. Pero algo me dice que ya te digo, ese va a aparecer ya. Su cabeza ahora llena de tentáculos y me va a intentar meterme por todos lados. Pero corre. A ver si nos da tiempo a saludar. Y viendo que todavía hay elementos, eso es que aún no se termina. No hay chatarra, así que me la pela bastante. Mira, perfecto. Con esto debería salir de esta, ¿no? Zoe, tengo la medicina. Te pondrás bien. ¡No! ¡Zoe!
¡It's a prank, bro! Parecía más corto cuando lo compramos. ¡Zoe! ¿Dónde estás? No pueden moverse. Le duele todo, es medio cara. ¿Gira? ¡Deja en paz a mi familia, cabrón! Siento decírtelo, pero creo que él es tu familia. Te vas a enterar. ¿Qué coño? Ah, vale. Por un segundo pensé que era el final y ya me iba. Ya iba. Vaya. Este sitio está hecho un asco. Un asco no lo sé, pero. La mitobilis de la niña. Tiene que estar cerca. Es poderosa. Mola que los DLC sean un poco más largos. Los anteriores ya nos hubiésemos comido casi. Bueno, un Rowdy. Vamos a ver si encontramos un punto de guardado. Salvo que nos tengamos que partir ya la cara con el bicho. Bichitos, oh, sí, bichitos, paga a mí. No, esto tiene pinta de que va a ser más largo. Yo la cabaña de donde nos partimos la boca con Jack, diría yo. Nah, no quiero cortar ya, me está molando. Además, el rollo este de Bear Grylls y peñetazos del copón mola mucho. No veo dos cangrejos, no uno. Mira tú qué bien. ¡Ha sido brutal! Desconozco si ha pasado un pequeño problema, ¿vale? Es que me acaba de petar la cámara. Básicamente hemos matado al cocodrilo número 1. Y ahora íbamos a matar al cocodrilo número 2. Y justo que no me acerqué, se petó el OBS. Cosas de la vida. Vamos a coger aquí el comitito. Pero no vais a haber perdido nada, tranquilos. Lo lamento. Esto me huele mal. Porque ahora sí que no tenemos lanzas. Supongo que ahora se moverá, dejándome un patrón para llegar a la siguiente casa. Hijo de. Me muevo este rápido, bribón. ¡Hijo de puta! No me toques. Vale, uno está ahí, el otro está ahí. Me interesa por la chatarra, para tener otra lanza y matar a algún cocodrilo que se me ponga tonto. Te lo dije. Venga, para arriba. Arriba. No sé si ir ahí o ir ahí. Yo creo que eso no va a tener mejor. Ir por aquí, creo. Algo me dice que va a tener mejor resultado. No. No me hagas estar la lanza, cojones. Ah, mierda, pensé que esto era la zona alternativa y esa es la principal.
No, bueno, no, sino que ambas llevan al mismo sitio. Literalmente una bomba. ¡Hola! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papu! Pescadito crudo. Lo de las bombas no me hace ni puta gracia, la verdad. Pero si me las dan es por algo. ¡Pom, pom, 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 pom! ¡Cállate, coño! ¡Pisotón! No lo entiendo, no lo entiendo. Ah, coño, lo tengo que tener yo. ¿Y por qué no te has muerto? Ya te mato. Al final ha sido una total tirada de. Podríamos con el. Puñas. Me voy a fijar el botón de detonar, que ciego estoy. Como que voy a bajar yo ahí. Seguro que hay un muñeco de esos guays para pegar más fuerte, pero. La verdad que no me voy a tener que investigar esa zona. Una chatarrita buena. No me quiero enfrentar a eso, esa melee. Supositorio y carretera. Era mejor resultado. Dos lanzas por ahí. ¿Quieres explicar qué acaba de pasar? ¿Por qué te acaba de detonar una bomba en los pies y no te has muerto? Vamos a darnos un pequeño tiempo en pie. No, 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 no quería ver eso. No, no, no quería ver eso. Qué, asco. Qué rico. Si lo queréis son peñetazos, peñetazos tenéis. ¡Oh, qué sería de bichos! Vamos a comernos otro bichejo. Jabalinas que siempre vienen bien. Otro muñeco boxeador para subir nuestras stats de pelea. ¿Por qué he salido vivo? ¿Me lo explicas?
¡Qué duros son! ¡No, no, no, no! Me han hecho un combo, tío. Me han hecho un combo. Me han hecho un combo. O sea, el pequeño me empujó para atrás, el otro metió y ¡pop! A tomar por saco. No, 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 no. Vale, sí. Esta vez no falles, el tiritazo de la cabeza, ¿vale? No, 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 no. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. No. Ay, ¿qué me lo pasa? ¡Me lo vas a pasar tú peor! No, no voy a gastar una lanza contigo. Pues igual sí. ¡Hop! Y ahora quedas tú solo. Vamos acabando con el puente del infierno. Vale, parece que están todos muertos. ¡Oh! Te juro que ya se me estaba haciendo un poco pesado. ¿Y esta caseta aquí? Bueno, me imagino que de aquí saldría el mariposo. Más muñecos boxeadores. Ya gastan unos cuantos ya, de hecho. Vamos. Tenemos un mundo que salvar. No hay comidita. Oh, sí, qué rico. Más comidita. La zona de sigilo. Aún me acerqué y van a aparecer bichos. ¡Apártate, puto gordo! Por respeto, ¿no? Es que no tenemos nada más que hacernos. El gordo no se ha muerto, ¿no? ¿Cómo nos... cómo te parto la madre? Si no tengo con qué. Vale, ya lo tengo más o menos programado. ¡Apártate, puto gordo! Y con los dos pequeños fuera de fue... ¡Ah!
Eso es nuevo. ¡Oye! ¿Qué tal? Toma, 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 toma. No, relaja el culo, relaja el culo. ¡Te mueres, Gordy! ¡Toma, toma, toma, toma! Toma. About fucking time. Estaba preguntándome, ¿tú no explotabas? Cuando justo y te pum. Otro muñeco boxeador. Ah, oh. ¿Shall we? Esto es una puta locura. Jack, ¿pero qué? Es que Jack sobrevivió al granero. Gracias, hermano. ¡Joder, Jack! ¿No reconoces a tu hermano? ¡No lo hagas! Años que lo reconozcas tú. ¡No lo toques! ¡Jack! ¡Déjame salir ya! ¡Soy familia! ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Sácame de aquí, Jack! Qué cabrón. Te ha salido con vida. Curioso. Maldita sea. Oh, vaya, pobre Jack. ¿Qué te ha pasado? Lo mismo que al resto. Parece que Jack tiene nuevas aficiones ahora, desde que es más molusco que persona. ¡Ayuda! 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 ¡Hemos sido atacados por un arma biológica! Por un bow, perdón. ¡Armamento Baker! ¡Bajo ataque! Tiene que ser lo mismo que atacó la base. Voy para allá. ¡Hombre, Chris! ¿Qué tal? No. No sé lo que estoy haciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Uno de sus juguetitos? Hail to the king, baby. Listo para su uso. Joder. Cargando. Carga completada.
Esto podría mandar a Jack al otro barrio de una vez por todas. Sí, pero ponía left. Eso es que hay un right. Así que si encontramos a la derecha, mejor. No, qué mona. ¿Qué recuerdos? No aprovecha el mapa, se puede decir. Y nuestro personaje también está aprovechando el mapa. Cargando. ¡Hola! Cargando. Carga completada. Cargando. This is fucking amazing. Let's get this started. Cargando. Ya, ya, tranqui. Cargando. Lo de que te esté masturbando el brazo tiene que ser malo para la salud, pero no creo que eso te importe. ¡Jackie! Tiene que estar por aquí. ¡Here is Johnny! Vamos a tener tú y yo unas palabras. Sí, no debe estar muy lejos. No puedo pasar por aquí. No. Yo creo que no va a haber puño derecho mejorado, pero bueno. Mientras te apañes con ese... No, sí que se... Sí que han montado las cosas rápido aquí los colegas, ¿eh? Dios, ¿qué ha pasado aquí? Tu hermano. Para el transporte de equipo pesado. Impulsor nervioso portado, son detectados sincronizados, permitiendo aumento de potencia de 50 caballos. En la tecnología, la absorción de shock reduce todo el retroceso experimentado a cero. Eso es las especificaciones de mi peñetasa. Hemos finalizado el análisis de las muestras del tejido. Creemos que pertenecen a Jack Baker. Las células muestran una resistencia especial al daño físico y químico. Se segrega en una enzima a través de la pared celular, causando activación anormal del conducto ERK. Sin embargo, la incesante división celular induce la inevitable ruptura de la estructura intracelular. Se asumen que las células alcanzan el límite de Hayflick. Es de destacar que las muestras del resto de la familia no muestran las mismas propiedades regenerativas. Puede ser que los síntomas varían de sujeto a sujeto. Bueno. Yo aquí a punto de tocarme pensando que nos íbamos a llevar bien. ¿Dónde vas? Dame toda mi vaina. Sí, me estoy acabando el DLC en un episodio. ¡Jackie! Ya lo verás, Jack. Zoe se viene conmigo. Bueno, no sé por qué además. ¿Zoe? Sí. Pues. Jack. Zoe. Zoe, despierta, venga. Te he matado como 15 veces y no terminas de morir. Voy a sacrificarte. ¡Vamos! ¡Peñetazo! ¿Qué decías? ¿Qué pasa, Jack? ¿Te duele más ahora? Te ha crecido un poco, ¿eh?
¡Venga! ¡Jack, muérete! ¡Ahí ya! ¡Disfruta, Jack! ¿Me recuerdas, verdad? ¿Te acuerdas cuando de niños te rompí la nariz? ¿Te acuerdas cuando te tiré al pantano? Pues todavía vas a tener que recordarle cómo le destruiste cuando... ¡No, no, no, no! Eso tiene que doler, Jack. ¡En tu boca! ¡Hola, Jackie! Dame un segundo. Ahora, ¿vuelves a hablar? ¡Hola, Jack! ¡Hola, Jack! Hombre, un poco sí. Tienes la cara preciosa, Jackie. ¡Has enfadado ya, qué! Vamos a hacerlo personal, ¿te parece? Buenas noches, Jack. El pinchazo antes de que se haga mierda, anda. Zoe, aguanta. Me ha molado muy bien el DLC. Pensé que, pese a lo ridículo de la premisa de aquí Johnny Puñetazos. Zoe. Zoe. Despierta, Zoe. ¿Yo? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Estoy bien, no te preocupes. Se acabó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Dios! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Bien. Tú debes de ser Zoe. ¿Quién lo pregunta? Chris Redfield. Te estábamos buscando. Te ayudaremos. No, al final sale viva. Vas a ponerte bien. He estado atrapada 3 años con esos monstruos. ¿De dónde estaba este? Y por fin se ha acabado. No tiene sentido, la verdad. No lo olvides. De alguna manera, aún eran tu familia. Te querían. Sobre todo tu padre. Incluso en sus últimos días.
La tenemos. Es una chica dura. Sí, claro. Espera. El presidente. Alguien quiere hablarte. Zoe. Zoe, ¿me oyes? ¿Eres tú? Lo conseguiste. No puedo creerlo. Lo conseguimos. ¿No te olvidaste de mí? Te prometí ayuda. Y siempre cumplo mis promesas. Prota. Gracias, Ethan. No está mal, no está mal, no está mal. Aunque espero mucho más de Not a Hero, el de Chris Redfield. Principalmente que me dé algo de información sobre, evidentemente, nuestros personajes. Bueno, un buen epílogo para la pobre Shawi. Muy guay. Bueno, gente, ya sabéis. Comentar el like. Complétalos para obtener. Ah, vale, que puedes obtenerme. Joe debe morir. Oh. Arma MG78. Escopeta. Armas para. Para aquí el pueblerino. Bueno, de todas formas, recordar dejar un buen like. Se despide, señor serpiente. Y a ver si nos ponen ya el. Adiós, culebras. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.